Bienvenidos al lado C, el otro lado de la realidad. Recorremos la autopista Buenos Aires-La Plata buscando la isla perdida. Son familias que viven más al límite que nadie. Allí nos espera una historia increíble. ¿Cuánto te la pasaste para juntar todo esto? 2 horas. La fuente de vida de todos los que viven entre la autopista y entre el Tiro Federal. ¿Este barrio vive del plomo de lo que tiran tiros en el Tiro Federal? Así es. Todos los días sacamos para comer. No hemos visto muchas películas de los buscadores de oro. ¡Esto es plomo! Ya llegamos al kilómetro 19, fíjense a qué velocidad pasan los vehículos. Vamos a ingresar por un lugar poco ortodoxo. Esta red antivandálica estaba más pensada en función de los autos y que no reciban piedrazos que de menores que viven aquí del otro lado, que tal vez también puedan pasar. La historia de la isla perdida empieza aquí. ¿Por dónde cruzamos? ¿Esa chapa? Fíjate, no es una obra de infraestructura, sino un típico zafe argentino. Y cruzá como puedas. Ahí. Ahí estamos. Acá pesa despacio. Hola. ¿Cómo anda? ¿Esta es la isla perdida? Sí. ¿Alguna vez alguien quiso encontrarla? Estamos olvidados, por eso le pusimos la isla perdida. Decime, ¿cuándo llueve? Todo esto. Hay muchas ratas, se rebalsa el zanjón. Cuando se inunda acá, que se rebalsa, las ratas no saben para dónde disparar, si te quieren meter a tu casa, las víboras también. Tenemos miedo. ¿Cuántos son los vecinos que viven acá? Y acá habrá 10, 12 casas. Y toda esa chapa que se ve, se... No, es el Tiro Federal. El Tiro Federal. Cayeron por las municiones, por las noticias. Caen municiones. Caen. Claro, sí, caen municiones arriba del techo. Tenemos que estar dentro de la casa por los perdigones, porque si no nos quedan en la casa. El ancho que divide el límite de la ruta con otro límite son menos de 10 metros. Allí está la autopista y acá detrás de... Está el Tiro Federal. Chiflan las balas cuando pasan las balas perdidas para la autopista. Y las municiones, no sabés. Vos no puedes estar afuera, no puedes estar colgando ropa, nada, porque te pican las municiones que no sabés. Ahora, acá hay un detalle. Estas son las municiones, mirá. A ver, mirá. Esas son las municiones. Estos son restos... De los cartuchos, viste, que tienen de los cartuchos de la gente que practica tiro. Y el peligro de convivir con esto, digamos, vos decís que a veces las balas llegan hasta la autopista. Sí, llegan hasta la autopista. Ahí están, ¿ves? ¿Escuchaste el escopetazo? Lo corrieron a los pibes que están juntando plomo. ¿Los corrieron? Los corren, sí. No lo dejan juntar plomo y con eso nosotros vivimos, comemos. Los chicos se meten por acá, por el costado ese y salen. Ahí entran. ¿Cómo lo haces plata esto? Lo vendés, lo lavás y lo vendés. Lo venden por botella, por bolsa. ¿Y se mandan a los chicos de qué edad, a los más chiquitos? No, entran los más grandes. Los más grandes. Todo cayó recién. Mirá. ¿Ves? Estas son balas de goma, ¿ves? Cualquiera pensaría que una bala perdida es un peligro para los chicos, pero también para ustedes es una fuente de supervivencia. Claro, porque sí. Los chicos van a buscar adentro del predio estos, que son, digamos, los restos de plomo que después se venden por cuánto. ¿Cuánto vale el plomo? Y, 35, 40 el kilo. ¿Cuánto llevan cuando llevan, más o menos? Llevan las bolsas de alquiler así. Cuando cae el sol, los chicos que viven aquí, que ya fueron al colegio, ingresan al Tiro Federal y cuando ya no quedó ningún tirador, recogen los restos de balas, de plomo.
con esto ellos van lavando el plomo y van sacando las balas, eso. Mira, yo te muestro cómo hacen los chicos, ¿eh? ¿Ves? Lo ponen ahí y lo hacen así, lo van zarandeando así y van cayendo todo esto y queda el plomo. Lo meten adentro de una bolsa de alpillera y después lo llevan a vender. Ahí los chicos están saliendo. Mira. Estas son las balas. Mira. ¿Estas son las balas? Sí. Ahí está. ¿Eh? Y esto se hace dinero en pocas horas, mira. Es una forma completamente diferente a tantas historias que hemos escuchado. ¿Cuánto te la pasaste para juntar todo esto? Como 2 horas. ¿Cuánto se vende? 1.500, por ejemplo. ¿Salís todos los días a buscar esto? Sí, casi todos los días, hace muchos años. ¿De chiquito empezaste? Sí. Ahora, en términos de plata, esto deja más que muchas otras changas, ¿no? Sí, que se hacen por ahí. Sí. Y ahora mi hermano está ahí adentro juntando más bolsas. ¿Cuánta gente hay en estos momentos? Ahí van a salir una banda. Como 6, 7 sí, son. Por ahí. 6, 7. Sí, ahora yo me tengo que meter de vuelta a sacar otra bolsa. ¿Cuánto te lleva? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas por día labura? Día 5, 6. Ahí están saliendo. 5, 6. ¿Fuiste al colegio? Sí, voy a la escuela. Uh-huh. Y después que vas a la escuela, sabés que volvés y te vas a buscar el mango para casa. Sí. ¿Están? Con esto comemos todo el año. ¿Me mostrás la ruta del plomo? Mirá, acá hay otra bolsa. Claro, van juntando. ¿Esto cuánto pesa? Mira, sentada en sala. No sé lo que es esto. Acá tenés. ¿Cuánto tenés? ¿8 kilos? No, sí, más. 17. Entre tierra. ¿Eh? Se va depurando. Y ahí empezás a hacer, claro. La fuente de vida de todos los que viven entre la autopista y entre el tiro federal. ¡Salí, vení, Fede! ¡Salí! Acá está. Hasta ahora no está nadie tirando, ¿no? No, ahora no. Ustedes ahora siempre van a esta hora a propósito. Sí, a esta hora. ¿Hay mucha gente vigilando esto? Uno solo nomás, uno de seguridad. ¿Vos hace cuánto que te dedicás a esto después de ir al colegio? Yo desde que tenía 7 años estoy juntando acá. 7 años, sí. Y te vas haciendo fuerte así. Uh-huh. Tus viejos. También se dedican a esto, digo. Y mi papá también, a veces, conmigo se mete. ¿Entiendes? Somos todos familiar. Todos familiares. De esta casa, todo para allá, todo familiar. Es una familia entera, sí, la que vive en Isla Perdida. Uh-huh. Es la necesidad por sacar el mayor rédito posible o del otro lado de la pared, cuando se van todos los que tiran. Ellos van a buscar los restos. ¿Cuántas horas para esta bolsa? Y una hora, hora y pico. Esto cuando hagas todo el proceso, ¿cuánto es en plata? Y lucas y media, 2 lucas. 2 lucas, 2 por 5, 10. 10 lucas son 40 lucas por mes y salís todos los días hábiles. Sí, sí. Sí, hay plata ahí adentro. Está toda la plata ahí adentro. Ya es de noche y una vez que se pudo sacar todo el plomo de una jornada del tiro federal, estamos aquí con la segunda etapa antes de ponerlo a la venta y que se transforme en la principal fuente de subsistencia. ¿Cómo se llama esto que están haciendo? Lavar plomo. Para comer. Se vuelca, se tira el agua a lo que es una gran olla donde ya se seleccionó de esos pedazos de tierra, todo lo que eran los restos de las municiones que utilizaron quienes practican en el polígono del tiro federal. Este es el proceso por el cual de a poquito se va limpiando el plomo hasta llegar al momento de la oferta. ¿Quién te compra el plomo? La chatarrería. Esos son de 9, ¿no? ¿Quién nos rota la punta? ¿Este qué? La 22. Esta es la 22. Sí, esa es la 22. La 22 está. No, esa es el 9. No, esta es la 22. ¿Cómo transportan todo este plomo ya depurado, limpio? A... Lo volvemos a poner en las bolsas. Vuelve a la bolsa. Cuando está limpio. ¿La chatarrería queda cerca o van no a otros barrios? Lo vendemos acá, si no a Centro Pirata lo vamos en remis.
kilo? 35. Serían 1.435. 1.435. No hemos visto muchas películas de los buscadores de oro, los buscadores. Esto es plomo, ¿no? ¿Este barrio vive del plomo de lo que tiran tiros en el tiro federal? Así es. Todos los días sacamos para comer. ¿Desde qué edad sos buscador de plomo? Toda la vida juntamos plomo. Mirá cuántas bolsas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí que lo están limpiando. Si no existiera el tiro federal atrás, no se te va. No comes. Donde se habla mucho de migración, que vienen de Venezuela, de Colombia, a buscar trabajo. Pero también existe la migración interna. Vamos a conocer la historia de Fernando. Él se vino de Mar del Plata, tuvo que dejar a su familia porque no tenía opción. Antes, cuando venían de alguna otra provincia o de lejos, era para buscar trabajo en una fábrica o trabajar en un restaurante. Hoy, la alternativa de llegar a Buenos Aires es la calle. Aproveche las faltas. 5 por 100, aproveche. ¿Cuánto hace que estás en Buenos Aires? Hace 3 meses. ¿En Mar del Plata formaste familia? Formé familia, estoy casado, tengo 2 hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Valentino cumple 10 y Mateo el 7. ¿Por qué te viniste a Buenos Aires? Porque es el único lugar donde dentro de la situación general del país tenés una opción de hacer algo que, por ejemplo, en Mar del Plata no podés hacer. Ajá. ¿Esto vos decís paltas en Mar del Plata? No, paltas. No solo paltas. Cualquier cosa, vos al no tener trabajo salís a vender algo a la calle en Mar del Plata, no lo vendés. La gente de Mar del Plata no tiene casi poder adquisitivo. ¿Por qué elegiste la palta? Y yo toda la vida trabajé en la calle y uno más o menos ve lo que sirve, lo que no sirve, y yo veía el boom siempre garpa, como dice. O sea, ¿la palta es el último boom de la calle? Sí. ¿Vos con cuánto te llevas? ¿Cuándo sentís que ya podés volver a tu casa? Puede ser 1.500 un día y el otro día 500, pero promediando siempre da 1.000, redondear los 1.000. Pero no es fácil, yo salgo a las 4 de la mañana de mi casa, vivo en Morón, tomo 2 colectivos para llegar al mercado, tipo 6, de ahí recorrer para buscar lo más barato que se pueda. Llego a esta zona 11 de la mañana y 10 y media, 11 de la noche estoy de vuelta en casa. Sí, no es fácil ganarlo. ¿No paras? No, porque no es fácil, pero hay que hacerlo. Faltas. Faltas. Vos antes, por ejemplo, ponías paltas y al lado medias. Y un tipo necesitaba comprar medias y quería paltas también, y se llevaba las paltas y las medias. Hoy el tipo deja las medias para otro momento, se lleva algo para comer. Vos a las 9 de la noche, si tú estás desde muy temprano, sos como un taxi. Sí. Está a la noche, ¿no? Digamos, estás con la caja encima.
Mirá, lo que es de mis hijos es intocable y doy la vida por eso. O sea que no te puedo ¿Nunca decir te que... encararon o te encararon? No, una sola vez uno que estaba en mal estado y bueno, no le fue bien. ¿Cómo es la relación con la policía? La relación es mala. Si te ven quieto, sos un puesto. Ahora, si vos estás andando... Está el carrito justamente para eso, vos tenés que caminar. O sea, no te pueden decir nada, vos estás caminando. Aproveche las paltas. Hola, paltas. ¿Encontraste todos los días nuevos vendedores de palta? Conozco un arquitecto que vende en la calle. ¿Un arquitecto? Porque no tiene laburo. Conozco maestros mayores de obra vendiendo en la calle porque no tienen laburo. ¿Yo te puedo pedir tips para el que no tiene laburo y sale a la calle por primera vez? Ver, primero es no mentir. Yo te puedo dar un ejemplo. La gente quiere comer ya, quiere comer una palta, la quiere comer ahora. Las paltas, cuando están muy maduras, están pasadas, las cortan y están negras, ¿correcto? Entonces, vos no le mentís a la gente, no le estás vendiendo algo que está feo. Sí, no está para comer hoy. No. Pero le disfrazás un poco la realidad diciéndole esto se madura en 2 días cuando se maduran 4. Porque vos tenés la necesidad de vender. Ya me está mintiendo. Pero bueno, es disfrazarla porque no la tira, no está fea. Segundo tip para vender en la calle. La simpatía. Aproveche las paltas, 5%. Gracias. Adiós. ¿Cuál es el plan? Pasar el invierno trabajando acá en Buenos Aires, que me da esta posibilidad que no me la da Mar del Plata. Con hijos, viste que los ves un mes más tarde. Sí, sí, es terrible. ¿No? Están en una transformación. Es terrible y es lo que a mí todas las noches me hace tener esa media hora de taparme hasta acá y bueno, extrañamos mucho. Pega fuerte. Mal. Mal. ¿Pensaste que te iba a pegar tanto, digo, con la tanta experiencia de vida? No, realmente no. Pensé que estaba inmune a todo este tipo de cosas, que estaba muy duro en mi vida personal, pero no, sí, me pega mucho. O sea, ¿pensás que desaprovechaste alguna oportunidad? Muchas. ¿Sí? Muchas. En mi vida, sí. Muchísimas. En Mar del Plata tuve una verdulería. Sí. La perdí yo, la verdulería, por manejar mal el dinero. ¿Fuiste desprolijo? Desprolijo, sí, sí, desprolijo. O sea, ¿tenía casino? No, sí, totalmente. Ahí claro, está. Era mi banco de depósito mayor. Cuando te comunicas con tus hijos, te preguntan, ¿encontraste el trabajo allá? No, mirá, yo no es muy bueno para mí que ellos dependan de si el padre vendió o no un día para comer. Pero tampoco le ocultaría la realidad, porque de última es muy digno lo que hago y, y comen gracias a eso y saben. De hecho, mi hijo más chico, el otro día hubo una exposición del libro en La Rural, yo fui a vender turrones. Y justo me llama la madre por teléfono y yo estaba gritando, turrones, turrones. Y mi hijo más chico lo escuchó y después la madre me mandó la foto del dibujo que hizo mi hijo más chico al padre vendiendo turrones. O sea, sí, saben claramente lo que hago. No se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. Yo soy un simple pibe de la calle, ¿no? Patada a las costillas, patada a la boca, no le importaba nada a mi vieja. Me hubiese pasado esto con mi familia, yo no estaría. Simple pibe de la calle, ¿no? Es un pibe que por ahí a veces ni gana de vivir. Todo lo que encontraba me contaba.
todos los días maltrato, golpe, patada a las costillas, patada a la boca, no le importaba nada a mi vieja. Si me hubiese pasado esto con mi familia, yo no estaría. Es re feo no tener el amor de tu padre y tu madre. Yo me vine a los 9 años a la calle y bueno, cuando vine a los 9 años, te soy sincero, empecé a conocer la droga. Por culpa de la droga empezaba a bardear, a robar a la gente. Empecé a caer en instituto de menores, mayores. ¿Por qué te fuiste de tu casa? Por maltrato y una porque habían abusado a mi hermanita y no me gustó nada. Mis tíos y bueno, varias personas de mi familia. Y quedé re mal. Mi mamá me pegaba con un palo, me revoleaba todo lo que tenía, plato, cuchillo, todo lo que tenía me lo revoleaba. Ella traía hombre delante mío, ¿entendés? Se desnudaba delante mío, hacía cosas que no tenía que hacer. Yo con 9 añitos veía todo lo que ella hacía, tenía relación delante mío y mi hermanita, ¿entendés? Se desnudaba, tocaba el cortiño, la ropa interior y tenía relación delante de los otros dos. Yo ya no sé qué hacer. A veces tengo ganas de morir, a veces tengo ganas de vivir. A veces no sé qué hacer con esta vida, ¿entendés? Yo te digo la verdad, yo me la mando a veces. Todo lo verás. Con vidrio, cuchillo, bisturín, cuchillo de plástico, chapa oxidada, todo lo que sea oxidado yo me cortaba. Este es mi bolso, ¿ves? Esto es como mi casa, esto. Acolchado, ¿ves? Peine, shampoo que encuentro tirado, pantalón limpio, un rosario que me dieron a mí que se me rompió. Soy ordenadito, me gusta andar ordenadito. Porque si vos lo tenés desordenado, te lastima toda la columna, la espalda, todo. Y esto es para agarrar las bolsas. De esto, de cosas, de los paraguas. Lo hacés como un gancho y agarrás la bolsa que está pesado. Y ahí puedes ver si tiene comida o no. Esto que me dieron a mí, toalla, todo esto es mío, ¿ves? Los cuchillos, los cubiertos que encuentro, que por ahí tenés que cortar carne. Y este lino lo uso para tapar esto, para que no se moje la ropa. Lo envuelvo todo al bolso y no se moja. Todos estos son todos canutillos que yo tengo que lavar. ¿Ves? Papel higiénico. Cordones de las zapatillas que me sacaron. Esto que a veces me limpio la mano. Y estas son pastillas que encuentro en la calle, que a veces tomo. Psiquiátrica. Que encuentro en la calle 12, 13 miligramos de tomo. Aunque la mire y me doy cuenta que está vencida, la tomo igual. El bolso de mi familia. Es todo para mí el bolso. Si lo llevo a perder, estoy en el horno. Ahora vamos al árbol donde yo pongo el bolso. Si no lo pongo en esta vez, lo pongo en aquel. Yo lo pongo acá, ¿ves? Lo dejo acá directamente. Y acá no te lo tocan. Porque sabes que se está cubriendo. ¿Extrañas a tu mamá? No, la odio con todo rencor. Que Dios me disculpe, pero deseo que se muera. Le tengo mucho rencor de lo que me hizo a mí y a mis hermanos, no se lo voy a perdonar nunca. No tiene perdón ella. Jamás la voy a perdonar. Llegamos a Lanús Este, estamos en la esquina de Madariaga y Alfonsín. Nada mejor que el cartel de bienvenida, construcción de viviendas Lanús, haciendo lo que hay que hacer y lo que terminaron haciendo, mirá. Yo estoy triste en verlo así. Si una rata se enfrenta con un gato. Gana la rata. Pero si a vos te sacan de acá, ¿a dónde vas a dormir? Y tenés que ir a la calle. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete.
Hasta la semana que viene.